recitando el verso del 3 del verso. Todo de pie para hablar tres Ave María. We pray one Hail Mary for the whole of Chile, 16 million people, to be filled with the Holy Spirit. El primer Ave María será para los 16 millones de chilenos para que estemos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aleluya. Aleluya. We pray one more Hail Mary so that the whole of South. South America, filled with the Holy Spirit. El próximo Ave María será por toda Sudamérica para que esté lleno del Espíritu Santo. Hail Mary, lift your right hand. Levante su mano. Bless the whole of South America with your right hand. Que Dios bendiga toda Sudamérica. Everyone to be saved. Para que todos seamos salvados. No one to perish and go to hell. Que nadie se condene y vaya al infierno. All drug addicts and alcoholics to be liberated. Que el Espíritu Santo los libere. All people to come away from sexual addiction. Que todas las personas aparten de adicciones sexuales. All people to know God and fear God. Que todas las personas teman al Señor. All people to obey the Ten Commandments of God. Que todas las personas sigan las órdenes de nuestro Señor. For that, everyone has to be filled with the Holy Spirit. Por eso, todos debemos estar llenos del Espíritu Santo. Mother Mary, pray for the whole of South America. Madre María, ruega por toda Sudamérica. Hail Mary, full of grace. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aleluya. Aleluya. Now lift up both hands to bless and pray the whole world. Ahora levante sus dos manos para pedir bendición para todo el mundo. Lord, have mercy on the whole world and fill everyone with the Holy Spirit. Señor, ten misericordia del mundo entero y llénanos con tu Espíritu. Señor, ten piedad del mundo entero. Tres veces. Señor, ten piedad del mundo entero. Señor, ten piedad del mundo entero. Señor, ten piedad del mundo entero. Y llénanos con el Espíritu Santo. Tres veces. Y llénanos con el Espíritu Santo. Y llénanos con el Espíritu Santo. Y llénanos con el Espíritu Santo. Hail Mary, full of grace. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. What is the purpose of Christian life? ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? Christian life, in Christian life, we have to obey the word of God, follow Jesus Christ. En la vida cristiana debemos obedecer la palabra de Dios y seguir a Cristo. And live for the purpose of reaching heaven, eternal life. Y vivir con el propósito de llegar a la vida eterna, irnos al cielo. For this purpose, we have to come away from sin. Asiento, por favor. Para llegar al cielo, tenemos que apartarnos del pecado. In the first preaching of Jesus, Jesus said, repent, come away from sin.
Jesús al predicar decía: arrepiéntanse, aléjense del pecado. Believe in the gospel. Crean en la palabra. The kingdom of God is at hand. El reino de los cielos está cerca. Kingdom of God means life in the Holy Spirit. Ustedes, el reino de los cielos está lleno de Espíritu Santo. Holy Spirit will come and fill us with His love. El Espíritu Santo nos llenará y quedará también con mucho amor. Repent and believe in the gospel. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. What is the gospel? ¿Cuál es el Evangelio? If you repent and repent and come away from sin, you can be filled with the Holy Spirit. Si ustedes se arrepienten y se alejan del pecado, quedarán llenos del Espíritu Santo. Jesus was filled with the Holy Spirit on the at the age of 30 in River Jordan through the ministry of John the Baptist. A través de Juan el Bautista, Jesús quedó lleno del Espíritu Santo al ser bautizado en el río Jordán. After that, there were 40 days and 40 nights fasting. Luego de eso, estuvo ayunando 40 días y 40 noches. You have to face the temptations of Satan. Para enfrentar las tentaciones de Satanás. Three big temptations. Tuvo tres grandes tentaciones. Jesus, for each temptation, spoke a word of God and the Holy Spirit went away. Por cada tentación, Jesús respondió con una palabra del Evangelio y el Espíritu huía. When you hear the word of God, evil spirit also will go away from us. Cuando escuchamos la palabra de Dios, los malos espíritus huyen. What kind of evil spirit is troubling us? ¿Qué tipo de espíritu nos aproblema? Evil spirit who brings thoughts of despair, sorrow, sadness. Los espíritus malos que nos traen pensamientos de preocupaciones, tristezas y desesperaciones. Spirit who brings thoughts of anxiety, hatred. Espíritus que nos traen pensamientos de ansiedad y odio. When we are preaching the word of God, evil spirit will go away from us. Cuando predicamos la palabra de Dios, los espíritus malos se alejan de nosotros. And we will be filled with the Holy Spirit. Y quedamos llenos del Espíritu Santo. And when we are, so now, 9 people stood up saying, I got healed. 9 people stood up saying, got healed. Already is testified. Ya 9 personas se pusieron de pie y testificaron que sanaron. That means the Holy Spirit comes upon us. Eso significa que el Espíritu Santo está entre nosotros. Aleluya. 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 When the Holy Spirit comes upon us, we will be filled with the love of God. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, quedamos llenos del amor de Dios. We will be able to forgive others. Seremos capaces de perdonar a otros. When we are filled with the love of God, we will be able to forgive the enemies. Cuando estamos llenos del amor de Dios, somos capaces de perdonar a nuestros enemigos. When we are filled with the Holy Spirit, we will be able to pray for the whole world. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos rezar por el mundo entero. When we are filled with the Holy Spirit, we come to know all the people in the world are our own brothers and sisters. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ya el mundo entero es parte de nosotros. God is our Father. Dios es nuestro Padre. All are children of God. Todos somos hijos de Dios. Especially when we believe in Jesus, Holy Spirit will come into us. Especialmente cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros. We must earnestly desire to be filled with the Holy Spirit. Nosotros también debemos pedir la llegada del Espíritu Santo. Aleluya. 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 Do you want to be filled with the Holy Spirit? ¿Quieren estar llenos del Espíritu Santo? Amén. How many of you want to be filled with the Holy Spirit? Levanten la mano quienes quieren tener el Espíritu Santo. God said, I will pour out my Spirit upon all human beings.
El Señor dice, derramaré el Espíritu Santo en toda la humanidad. Aleluya. Aleluya. So we have to pray for 7,000 million people in the world to be filled with the Holy Spirit. Así tenemos que rezar por 7,000 millones de personas en este planeta para que tengan el Espíritu Santo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Pray after coming here, we pray for the whole world. Hoy, después de venir acá, rezaremos por todo el mundo. That is because God has given us the gift of the Holy Spirit. Esto porque Dios nos ha dado el regalo del Espíritu Santo. Every day we have to be filled with the Holy Spirit. Cada día debemos estar llenos del Espíritu Santo. How can we be filled with the Holy Spirit? ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? Praising and thanking God for all the good things in our life. Orando y agradeciendo al Señor por todas las cosas buenas de nuestra vida. Praising and thanking God for all the bad things in our life also. Alabando a Dios también por todas las cosas malas de nuestra vida. For all the sufferings in our life, you have to praise and thank God. Alabando a Dios también por los sufrimientos que tenemos en nuestra vida. Because it's God who gives good things and also sufferings. Porque es el Señor que nos da las cosas buenas y sufrimientos. Aleluya. Aleluya. Jesus, the Son of God, was given crucifixion, but also later resurrection. Jesús, el Hijo de Dios, se le otorgó una crucifixión, pero fue resucitado. After crucifixion, there will be glorification or resurrection. Después de la crucifixión, hubo glorificación y resurrección. After every suffering, God will pour out the Holy Spirit. Después de cada sufrimiento, el Señor dispersa el Espíritu Santo. Don't accuse anybody, they are the reason of my suffering. No acusen a nadie por el motivo de sus sufrimientos. God says, I am causing the suffering. El Señor dice, yo soy la causa de sus sufrimientos. Then you are going after selfish pleasures, sinful pleasures, I will allow suffering. Por eso, si ustedes van para placeres individuales o egoísmo, yo les enviaré el sufrimiento. When you are not praying for God's love, only human love, you are going after human love, then I will allow suffering. Si ustedes solamente no oran a Dios y buscan el amor terrenal, yo permitiré sufrimientos en ustedes. So, when we have suffering, we have to praise and thank the Lord for the suffering. Por eso, cuando estamos sufriendo, debemos orar 10 veces por nuestros dolores. Praising and thanking the Lord for the sufferings, we will be filled with the Holy Spirit. Si alabamos al Señor y rezamos por nuestros dolores, estaremos dando gloria a Dios. We will get inner healing, emotional healing, when we praise and thank the Lord for the sufferings. Cuando oramos y alabamos al Señor por nuestros sufrimientos, estamos obteniendo sanación del alma. Aleluya. 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 How are you? ¿Cómo están? Bien. 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 Aleluya. 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 Dios te ama. Dios te ama. Aleluya. 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 God is love. Dios es amor. Dios es amor. God is infinite love. Dios es amor infinito. Dios es amor infinito. Aleluya. Aleluya. Jeremiah 31:3. Jeremías 31:3. God says, el Señor dice, I have loved you with everlasting love, eternal love. I have loved you with eternal love, everlasting love. Come. So another translator. Hallelujah. 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 God loves us with infinite love.
El amor, Dios nos ama con un amor infinito. Jeremiah 31:3. Jeremías 1:3. God says, I have loved you with an everlasting love. Dios dice, lo he amado con un amor infinito eterno. Even if you say there is no God, He will be loving you. Aunque ustedes digan que no hay Dios, igual lo quiere. Because He is infinite love. Porque tiene un amor infinito. He has created the whole world for us. Ha creado todo el mundo con nosotros. We are breathing oxygen and breathing out carbon dioxide. It is provided in front of us. Estamos nosotros respirando y todo nos está proveyendo Dios. We eat a certain amount of food within three hours, it will be converted into blood and it will be flowing through our arteries. Todo ese aire se convertirá en sangre y no se convertirá parte de nuestro cuerpo. God decided that when He created Adam and Eve, it will be like that. Dios hizo cuando creó a Adán y Eva que iba a ser así. Hallelujah. Hallelujah. When a child is born, the child is born with two eyes, two ears, intelligence, so everything provided. Cuando nace un niño, viene con ojos, oídos, inteligencia, viene con de todo. It is not our parents who gave them. No es nuestros parientes quienes se nos dieron. Almighty, all-loving God has provided this for all of us. El amor de Dios nos ha proveído de eso. So we have to be grateful and thanking and praising God. Tenemos que ser agradecidos y alabando al Señor. In Bible, in so many places we read, we have to praise and thank the Lord. En toda parte de la Biblia decimos que tenemos que alabar y agradecer a Dios. God does not get anything when we praise and thank the Lord. We are only profiting. We are being filled with God's love and Holy Spirit. Dios no necesita que nosotros lo estemos alabando. Solamente nosotros necesitamos alabarlo para obtener el Santo Espíritu. If God wants praise, He can create millions of angels more. They will praise better praise. Si Dios quisiera nuestra alabanza, tenía todos los ángeles alabando una mejor alabanza. God is asking us to praise and thank the Lord that He may be filled with the Holy Spirit and love of God. Dios nos está pidiendo nosotros que lo alabemos para que nosotros seamos bendecidos y llenos del Espíritu Santo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Salmo 46:1. Clap the hands and praise the Lord. Aplaudan y alaben al Señor. Praise the Lord. Alaben al Señor. Under obedience, we are clapping the hands and praising the Lord. Mientras estamos aplaudiendo, estamos alabando al Señor. Aleluya. 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 While offering praise and worship, Holy Spirit comes upon us, so many people get physical healing, inner healing. Cuando nosotros estamos alabando y adorando a Dios, muchas de nuestras oraciones son para la sanación de muchas personas. Aleluya. 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 Mother Virgin Mary said, My soul magnifies the Lord. La Virgen María dice, mi alma engrandece al Señor. My spirit rejoices in God my Savior. Y mi alma se enorgullece del Señor. My soul magnifies the Lord, glorifies the Lord. Mi alma magnifica al Señor. My spirit rejoices in God my Savior. Y mi espíritu se eleva al Señor. He has shown mercy upon me. Dios ha mostrado su piedad hacia mí. He is pleased with the lowliness of his handmaid. Está agradecido de su creación. Mother Mary was a humble servant of God. La Santísima Virgen era humilde, serviente de Dios. She said, Behold, the handmaid of the Lord. Y ella dice, bendito sea la mano de Dios. When Archangel Gabriel came with the message, you are going to conceive the Son of God, she was afraid.
cuando el ángel Gabriel dijo que vino el ángel y le dijo que iba a concebir al Hijo de Dios, estaba asustada. ¿Cómo puede suceder eso si no conoció ningún hombre? El ángel Gabriel le dijo, el Santo Espíritu va a venir sobre ti. The power of the Most High will come upon you. El poder del más poderoso va a venir a ti. That is how you are going to conceive the Son of God, Jesus. Así es como tú vas a concebir al Hijo de Dios. Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord." Y ella dijo, bendigo, soy la mano de Dios. Then Holy Spirit came upon her. Y el Santo Espíritu vino sobre ella. And the Son of God was born in her womb. Y el Dios Jesús fue nacido de su propia carne. In the Holy Eucharist, when the priest is saying the word of God upon the bread and wine. En la Santa Eucaristía, cuando Dios está rezando del pan y el vino. The Holy Spirit comes upon the bread and wine. El Santo Espíritu viene sobre el pan y el vino. And it becomes the body and blood of Christ. Y se convierte en el cuerpo y alma de Cristo. Hallelujah. Hallelujah. In our country in India, en mi país, India, there was a lady who was living 23 years only with Holy Communion, no other food. En su país, una señora vivía solamente por 23 años de la Santa Comunión. The last 3 years, she did not even drink water. Y en los últimos 3 años ni siquiera tomaba agua. She was bedridden, and the priest was carrying the Holy Communion in her home and giving her. Había un santo sacerdote que iba todos los días a darle la comunión a su boca. Jesus said, Jesús le dijo, "Those who eat my flesh and drink my blood, they live because of me." Cuando Dios dijo, cuando ustedes toman mi cuerpo y mi sangre, ustedes van a vivir por mí. I was preaching in San Francisco, America. Estaba predicando en San Francisco. That was filled with American people. Estaba lleno de americanos. At the corner, I saw some Indian faces, young people. En una esquina ahí, indios, hindúes. They were computer engineers from India. Eran ingenieros de computación en la India. At 9:30 p.m., all the church programs was finished. I went out to the church. Out of the church, then these young people came after me. Entonces, cuando terminó, él se acercó hacia sus. After 9:30, I went out to the church, out of the church. Then these young people came running to me. Y a la mañana cuando yo salía, estos jóvenes se acercaron a mí. And one of them said, "Father, you were speaking about my auntie who was in that neighboring state who lived only 23 years without any food." Y uno de ellos dijo, "Usted está hablando de mi tía, que es la que vive en cerca de suyo y que ha vivido de la reunión por 23 años. I asked, "What is her name?" Yo le pregunté cuál es su nombre. Because I had not seen her, only heard about her. Porque él no había visto eso. He said, "His name is Claire, Clara." Y ella dijo, su nombre era Clara. Aleluya. 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 In Switzerland, Swiss, en Suiza, there was a man called Nicholas. Hay un hombre llamado Nicolás. He was a judge, magistrate. Un magistrado. And he was married and he had 10 children. Su mujer y sus 10 niños. The last 20 years he did not eat anything, only 3 days. There was holy mass in his parish, 3 days he received the Holy Communion. Los últimos 20 años no comía nada y él solamente ha comulgado el día que en su parroquia hay misa que son 3 veces a la semana. 20 years he lived with not any food. 20 años vivía sin nada también. We have gone to his house where he lived years ago. Hemos ido a visitar a su casa donde vivía hace años atrás. It is said when Hitler was going to attack Switzerland, cuando he saw 2 hands in heaven up. Cuando Hitler iba a atacar Suiza, vio 2 manos hacia el cielo. Then he stopped his plan to attack Switzerland. Y entonces
Gilbert paró el plan de atacar a Suiza. Then it was, they say, it was the hand of Saint Nicholas. Y eso es, él dice que era la mano de San Nicolás. Aleluya. 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 I feel some irritation of the throat, which means God is healing you. Él dice que tiene un dolor de garganta y por lo que él dice que Dios le está sanando a todos ustedes. Aleluya. 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 First Peter chapter 2 verse 24. Primera de Pedro capítulo 2:24. 2000 years ago, Jesus carried our sin and punishments and our sicknesses upon his shoulders and climbed to the cross of Calvary. Hace 2000 años Jesús cargó con nuestros pecados y nuestras enfermedades hacia cuando caminaba hacia el Calvario. So our sins are forgiven 2000 years ago. Nuestros pecados se perdonaron hace 2000 años atrás. When we believe in Jesus and accept him as Lord and Savior, Holy Spirit will come into us. Cuando creamos en Dios, nuestro Santo Espíritu caerá sobre nosotros. And because of his wounds we are healed. Nosotros por sus heridas estamos aquí. Because of his wounds we are healed. Por sus heridas nosotros seremos sanados. One cancer patient was repeating that word hundreds of times. Because of his wounds I am healed. Because of his wounds I am healed. Un enfermo de cáncer repetía todo el día por sus heridas he sido sanado del cáncer. He was completely healed. Fue completamente sanado. The word of God, when we repeat with the faith, Holy Spirit will come into us. La palabra de Dios cuando la repetimos, el Espíritu Santo va a caer sobre nosotros. Aleluya. 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 Whenever we are touched by the word of God in the Bible, we should underline it, we should write them down and repeat them several times. Cuando nosotros seamos tocados con alguna palabra de la Biblia, debemos repetirla varias veces, incluso rayarla. That is, eat the word of God, by heart the word of God. Eso quiere decir comer la palabra de Dios. And you will be filled with the Holy Spirit and healing. Será lleno del Espíritu Santo y sanados. Aleluya. 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 All of you stand up. Todos parecen. Lift up your right hand. Levanten su mano derecha. Bless your enemies. Bendigan a sus enemigos. Pray for your enemies. Recen por sus enemigos. God may bless them 10,000 times more than God blesses you. Lo bendecirá a ellos 10 veces más de lo que les bendice a ustedes. Aleluya. 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 Just move your legs like this. Mueve sus piernas así. Aleluya. Aleluya. Be smart, more smart. Hallelujah. Hallelujah. Maybe some of your leg pain is going away. Seguramente muchos de ustedes, sus dolores de las piernas no se fueron. Now start peacefully. Ahora sí. Somebody's pain on one side, maybe on the hip. Alguna persona en su cadera se le quitó el dolor. So move your hip like this. Mueve la cadera así, ahora ¿quién se le quitó el dolor? Hallelujah. Hallelujah. How many of you got healing of leg pain? ¿Cuántas personas han sentido que han sido sanadas? The leg pain is gone away. De las rodillas y de la cadera, que pueden pararse y sentarse sin ningún dolor. How many got the healing? ¿Cuántos piensan que se han sanado? Come forward. Caminen adelante. Those who got healing. Todas las personas que han sido sanadas.
Come forward. Aquí, adelante, adelante. Adelante, sedado. No te sientes. Those who got healing of the pain also come forward. Todos los que se han sanado de sus dolores, de la cadera, de la rodilla, de la pierna. Aleluya. 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 ¿Eres un clavo? Aleluya. 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 Ask them. Hi, verses, come forward. ¿Quién es él? ¿15 años y se fue ganado del dolor? ¿20 años con dolor de rodilla? Más de 10 años. ¿Cuánto tiempo con? No podía doblar la rodilla. Y ahora sí puede. ¿Cuánto tiempo con dolor de rodillas?
25 años y hoy día está mejor. No, yo también, pero menos. En los 10 años que tengo de un padre de la cadera de la rodilla, está mejor también. Vamos a empezar la misa, la Santa Misa. Vamos a pedirle a las personas del coro que suban para que empecemos a animar. Veinte años con dolor de artrosis. ¿Cómo está ahora? Tres años que le duele mucho el pie y está mejor. Ocho años con dolor de rodillas y ahora se siente bien. Cinco años con dolor de artrosis y de rodillas. Veinte años más que con dolores físicos, dolores del alma, depresión, y hoy se siente sumamente aliviado. Aleluya. Aleluya. Please be seated. Tome el asiento, por favor. We are waiting for the estimates to come. Están esperando las estolas. So meanwhile, we shall listen to some word of God. Por lo tanto, vamos a compartirles unas palabras de Dios. In today's gospel, en el Evangelio de San Lucas, decía, San Lucas 11, versículo 27, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó, dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Él contestó, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Aleluya. 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 So a lady, she was so much impressed by Jesus' preaching. Aquí se muestra que una mujer estaba sumamente impresionada por las prédicas de Jesús. Jesus was preaching the word of God. Jesús estaba predicando la palabra de Dios. And through his preaching, there was healing and deliverances. Y a través de la palabra y la prédica de Jesús estaba haciendo liberaciones y sanaciones. Many people were attracted to Jesus. Mucha gente estaba siendo atraída hacia Jesús. And many people were listening to the preaching of Jesus. Y mucha gente estaba escuchando la prédica de Jesús. And this lady, she was so much impressed. Y esta mujer estaba tan impresionada. Aleluya. 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 As parents, you may be desiring to have your children to reach high position. Ustedes pueden tener la experiencia o el deseo que sus hijos logren altos cargos. If they preach well, if they do well, you'll be happy. Si en la prédica, por ejemplo, ellos lo hacen bien, ustedes quedan felices. So there is a natural response from this lady. Por lo tanto, la respuesta de esta mujer fue muy natural. And that is why she praised Jesus and his mother. Y es por eso que ella alabó a Jesús y a la madre de él. That is why she said, how happy is the woman who bore you and nursed you. Es por eso que ella dijo, dichosa la mujer que te dio luz y te crió. Aleluya. 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 But Jesus' response was quite different. Pero Jesús respondió de una forma diferente. Naturally, somebody should respond like, okay, my mother is good, my dad is good. Una persona podría decir, perfecto, mi mamá y mi papá son buenos. Or because of my parents raised me well, I am like this.
o debido a la crianza de mis padres estoy en este lugar. But Jesus is directing this lady to a different direction. Pero Jesús encaminó a esta mujer en una dirección diferente. Where does happiness lie? Quiso decir, ¿dónde está la felicidad? Everybody should be happy. Todos deberíamos estar felices. Everybody express happiness. Todos deberían expresar felicidad. And Jesus is directing in this way. Y Jesús estaba dirigiendo de esta manera. And Jesus said, happy are those who hear the word of God and obey it. Jesús respondió, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 So Jesus says, happiness lies when one obeys the word of God. Entonces lo que quiere decir Jesús es, nuestra felicidad está en obedecer la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Today this is our duty and responsibility. Y por eso nuestro deber hoy día es decir esto. Not only to just listen the word of God. No solamente escuchar la palabra de Dios. And that is why hear and obey it. Sino que también obedecer. So we should listen and keep the word of God. Debemos escuchar y mantener la palabra de Dios. And today you are listening to the word of God. Y hoy día ustedes están escuchando la palabra de Dios. And when you go out, you have to obey the word of God. Así que cuando ustedes salgan de aquí, deberán obedecer la palabra de Dios. That means we have to live the word of God. Eso significa que debemos vivir la palabra de Dios. By just listening, we don't have anything in our life. Solamente con escuchar, nada tenemos en nuestra vida. How does other people impress by our life? ¿Cómo así otras personas podrán estar en comunión con nuestras vidas? Only when we live the word of God. Solo cuando vivimos la palabra de Dios. This is the problem with us. Ese es el problema con nosotros. We know many men of God. Podemos saber mucho de la palabra de Dios. We know all the commandments of God. Sabemos todos los mandamientos de Dios. If somebody asks you what are the Ten Commandments, you will say it. Si alguien les pregunta los 10 mandamientos, responderán. But that doesn't mean that I live the commandments. ¿Pero significa eso que yo vivo esos mandamientos? By having the word of God or by having the commandment of God, I may not be happy. No necesariamente al escuchar la palabra de Dios voy a ser feliz. Not even God will be happy. Tampoco Dios estará feliz. When God is happy, when we live the word of God. Dios está feliz cuando vivimos la palabra de Dios. God is happy when we obey the commandments of God. Dios está feliz cuando obedecemos sus mandamientos. Aleluya. 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 That means when we listen to the word of God, the word of God will change us. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y obedecemos, cambiamos. And when we go out and when we live in our daily life, there is a change in our attitude, in our mentality. Así que cuando salimos de aquí y vivimos nuestras vidas, hay un cambio de nuestra actitud y mentalidad. By living a good life, others should know that I am a follower of Jesus Christ. Así que el resto, cuando vean nuestras buenas vidas, sabrán que somos seguidores de Jesús. Aleluya. 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 And that is how we have so many saints in the church. Es por eso que nosotros tenemos tantos dichos en nuestra iglesia. And that is why there are so many martyrs in the church. Es por eso que también hay muchos santos y mártires en nuestra iglesia. Because they obeyed the word of God. Porque ellos obedecieron la palabra de Dios. Even in their sufferings, they were ready to obey the word of God. Incluso en el sufrimiento estaban dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Naturally, when there is some suffering, we may discard or we may forget the word of God. Puede pasar que cuando estemos sufriendo, nos olvidemos de la palabra de Dios. That is the real face of our life. Es el verdadero desafío de nuestras vidas. When we are going through some suffering, pain or sickness, cuando estamos en enfermedad o sufrimiento, that is the real
time we have to be ourselves. We have to impress others that we live the word of God. Es nuestra mejor manera para poder dar testimonio e impresionar a otros de la palabra de Dios. Aleluya. 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 So there is suffering in our life. Así que hay sufrimiento en nuestras vidas. We may be affected by different types of sickness. Podemos estar afectados por distintas enfermedades. Or there may be some untimely death of one of our family members. O podemos estar nuestra familia, alguno de ellos puede tener problemas. So when all this happens, how do I live the word of God? Cuando todo esto ocurre, como yo vivo la palabra de Dios. Aleluya. 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 Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tres veces. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. 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 Where are you now? ¿Dónde están ustedes ahora? En la casa de Dios. ¿En el gimnasio? ¿En un gimnasio? No, we are in the presence of Jesus. No, estamos en la presencia de Jesús. Aleluya. Aleluya. We are in the presence of Jesus. Nosotros somos la presencia de Jesús. We are listening to His word. Estamos escuchando su palabra. So that when we listen to His word, when we are in the presence of Jesus, there will be healing and deliverances. Cuando estamos escuchando la palabra de Jesús, en la presencia de él, comienzan las sanaciones. Aleluya. Aleluya. When you came here, some of you have headache and neck pain on the neck. Muchos de ustedes al venir acá tenían dolor de cabeza y dolor en el cuello. And now, as we are listening to the word of God, that headache is gone. Al escuchar la palabra de Dios, el dolor de cabeza está desapareciendo. How many of you feel that your headache is gone? ¿Cuántos sienten que su dolor de cabeza ahora desaparece? Lift your hands. Levante la mano. ¿Quiénes lo sienten? Stand up. De pie, por favor. ¿Quiénes ya no tienen dolor de cabeza? Only those who heal. Solo quienes curaron. Cuatro personas. A ver. ¿Cuánto tiempo con dolor de cabeza? 20 años. 20 años. Alabado sea Dios. Aleluya. 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 ¿Alguien más atrás? ¿Alguien más que quiera testimoniar cuántos años estuvo con dolor de cabeza y ahora desapareció el dolor? Aleluya. 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 ¿Cuántos de ustedes sanaron de dolor de cabeza? Please lift your hands. Por favor, levante la mano quienes no tienen dolor de cabeza. How long? ¿Cuánto tiempo estuvo con dolor de cabeza? ¿Cuánto tiempo tuvo dolor de cabeza? You. Sí, usted, que está con un chaleco rojo. Un año. Okay, praise the Lord. Alabado sea el Señor. Aleluya. 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 So when you came here, some of you have neck pain. That pain is gone right now. Algunos de ustedes vinieron con dolor en la nuca, dolor que está desapareciendo. Los que tengan dolor de cabeza, dolor en el cuello, que lo muevan para ver si el dolor desapareció. Y si sienten que están sanando, que se ponga de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 7 personas. Usted, al frente, ¿cuántos años con dolor en el cuello? Mucho, mucho, unos 30 o más. 10, 20, 30. Toda la vida casi. Toda su vida.
or her life. Toda su vida. Aleluya. Aleluya. Aplausos. Hace 4 años con dolor de cuello. Cuatro meses. Alabado sea el Señor. Aleluya. Cinco años. Atrás. Dos semanas. Aplausos. ¿Alguien por este lado? Okay. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Aleluya. ¿Cuánto tiempo con el dolor? Así como 20 años que sufro dolor de cabeza. 20 years. 20 años. 20 años. Aplausos. Aleluya. 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 ¿Quién los sana? Jesús. 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 Aleluya. 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 So even if you read the word of God, the Lord may heal you. Por lo tanto, si ustedes leen la palabra de Dios, el Señor ya lo puede haber sanado. Read the word of God with the true faith and devotion. Leer la palabra de Dios nos puede hacer luchar contra el destino de un divorcio. The Lord will speak to you and he will be healed. El Señor puede hablarles y los puede sanar. Aleluya. 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 Porque la Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. 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 The Lord healed. Al escuchar la palabra de Dios, Él ya los sana. So there is power in the word of God. Por lo tanto, hay poder en la palabra de Dios. That is why you are healed. Es por eso que son sanados. So whenever you get a chance, you have to listen to the word of God and read the word of God. Por lo tanto, cada vez que ustedes leen la palabra de Dios y escuchan la palabra de Dios, and that is why this is a happier ghost. Por eso Jesús dice, felices quienes escuchan la palabra de Dios and who obey it. Y quienes obedecen. If you do not obey, St. James says like this. If you do not obey, y si ustedes no obedecen, St. James says, San Juan dice, those who listen to the word of God, quienes escuchan la palabra de Dios, is like a person, es como una persona who sees himself, que se ve a sí mismo in a mirror, en un espejo antes y luego se va. It doesn't affect him. No lo afecta. It does not make an impact in him. No está haciendo ningún impacto en él. That is why the word of Jesus said, you have to obey the word of God. Es por eso que Jesús dice, deben obedecer la palabra de Dios. That means the word of God will make a new creation. Por eso que la palabra de Dios nos hará una nueva creación. Aleluya. Aleluya. So when today you go out after the one day retreat, you should be a new creation. Por eso que ustedes, al terminar este retiro, serán una nueva criatura. Aleluya. Aleluya. You have to be a new creation. ¿Quieres ser una nueva creación? Sí. So what should you do to become a new creation? Entonces, ¿qué harán para ser una nueva creación? So we have to listen to the word of God and determine, I will obey the word of God. Tienen que estar determinados primero a escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Aleluya. Aleluya. And you have to say it to other people. Y además tienen que compartirlo con otras personas. And whenever time permits, you have to read the word of God and my heart the word of God. Tienen que empezar a leer la palabra de Dios y que entre su corazón.
Aleluya. 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 A young man said to me, una vez un hombre joven me dijo, after attending the retreat, después de asistir al retiro, he went back home, volvió a casa and started reading the word of God. Y comenzó a leer la palabra de Dios. And he noted down the word of God that touched him. Y empezó a escribir aquella palabra de Dios que le llegaba. And he showed me a notebook. Y le mostró un cuaderno. And that book was full of the word of God. Y ese cuaderno estaba lleno de la palabra de Dios. And he said, whenever I read the word of God, a joy comes to my heart. Cada vez que leo la palabra de Dios, una alegría llega a mi corazón. Aleluya. Aleluya. And his job was driving a huge truck. Y su trabajo era ser conductor de ser un camionero. So he gets tired during driving. He speaks to other people. Así que él era un chofer de un bus y podía hablar al resto cuando manejaba. So while driving through fog, he speaks to other people. Así que él mientras manejaba hablaba a otras personas. Or when somebody calls him through fog, o cuando alguien lo llamaba por el teléfono, por alguna petición especial de oración, he says the word of God. Él decía la palabra de Dios. And he prays with them. Y rezaba con él. Aleluya. Aleluya. So even when driving, he can share the word of God. Incluso cuando manejaba podía compartir la palabra de Dios. That gives him joy. Para que así él recibiera gozo. Aleluya. 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 So you can remember the word while you are cooking or cleaning the house. Incluso cuando están haciendo el aseo o cocinando, pueden recordar la palabra de Dios. Or when you are driving. O cuando están manejando. Or doing other some work. O cuando hacen otro trabajo. So we should have the word of God in our heart. Así debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. When I was studying in the seminary, cuando estaba estudiando en el seminario, one of my friends said to me, uno de mis amigos me dijo, he was 3 years senior to me, senior. Él era 3 años mayor que yo. So he said, and if you want to study the word of God, si quieres estudiar la palabra de Dios, you write down many times same word of God and learn it. Tienes que anotar un texto, un párrafo que te gustó varias veces y repítelo. So I started doing it. Y comencé a hacerlo. I write a word of God 10 times or 20 times. Empecé a escribir la palabra de Dios la misma 10 veces, 20 veces. Aleluya. 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 During that vacation, I learned so many word of God. Por lo tanto, en esas vacaciones aprendí muchas palabras de Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso, cuando tengan tiempo, escriban la palabra de Dios y apréndansela. And this word of God is a treasure for us. Y esa palabra de Dios es un tesoro para nosotros. Cuando tengan pena, el Señor hablará a ustedes a través de esta palabra. Cada vez que alguien pida por ustedes oración, el Señor les recordará estas palabras. And then you can share that word to that person. Y después pueden compartir esta palabra para la otra persona. One day a nurse told me, un día alguien me dijo, she used to study a word of God every day before she goes to work. Que una mujer antes de comenzar a trabajar estudiaba una palabra de Dios. So she says sometimes she used to share this word to the patients she nurses. Ella comenzó a compartir esta palabra de Dios con los pacientes que atendía. Era enfermera. Aleluya. 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 Por lo tanto, podía comenzar a compartir la palabra de Dios que ella ya había estudiado. So when we share the word of God to some sick person, that will touch that person or may heal that person. Cuando compartimos la palabra de Dios a un enfermo y le toca a él, ya comienza a sanar. Aleluya. 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 So take time to study and learn the word of God. Tome su tiempo para aprender la palabra de Dios. That is one of the ways to be happy in your life. Es una de las formas de ser felices en la vida.
That is why Jesus says, happy are those who hear and learn the word of God. Por eso Jesús dijo, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Aleluya. 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 Así que están listos para estudiar la palabra de Dios. Have a Bible in your house? ¿Todos ustedes tienen una Biblia en su casa? Sí. Do you read every day? ¿Ustedes la leen todos los días? Sí. No. So a few see, many know. Pocos sí, muchos no. Aleluya. 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 So today we must make a decision to study and learn the word of God. Por eso hoy día toda en una decisión de estudiar y aprender la palabra de Dios. And there will be change in your life. Y habrá un cambio en sus vidas. Preserve the word of God. Atesoren la palabra de Dios. This is what he said about Blessed Mother. Eso es lo que dicen de nuestra Madre Bendita. She preserved the word of God in her heart. Virgen María atesoró la palabra de Dios en su corazón. So we have to treasure the word of God in our heart. También nosotros debemos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. We used to say a treasure something else in our heart. We used to treasure something else in our heart. Tenemos que atesorar también entonces otras cosas en nuestro corazón. Maybe some personal ideas. Tal vez alguna persona, unas ideas. Or some material things. Algunas podemos tener en nuestro corazón cosas materiales. But what should be treasured in our heart? Pero lo que debería ser atesorado en nuestro corazón, we should treasure the word of God in our heart. Deberemos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. And you have to teach your children. Y tienen que enseñar a sus hijos. And this is the commandment of God. Que este es el mandamiento de Dios. That is what we read in the book of Deuteronomy. Es por eso que está en el libro de Deuteronomy. The Lord said to his people. El Señor dijo a su pueblo, you have to learn and study the word of God. Ustedes tienen que estudiar y aprender la palabra de Dios. It should be in the front of your house. Debe estar al frente de sus casas. Aleluya. 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 And you should teach your children the word of God. Y ustedes deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios. So this is the duty of the parents to teach their children the word of God. Es el deber de los padres enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Aleluya. 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 So I used to conduct a prayer group every Sunday in Florida. Existe un grupo de oración los días domingos en Florida, Estados Unidos. So there are both children and adults come and attend the prayer group. Entonces incluso vienen los niños a este grupo. So I used to ask them to learn certain word of God by heart. Entonces les pedí que aprendieran alguna palabra de Dios de memoria. Certain salmo to learn by heart. Algún salmo que lo aprendieran de memoria. And I know there are boys and girls, they learn the whole psalm, maybe 23, 91, by heart. Y aprendieron incluso salmos en el 23 o el 91 de memoria, esos son largos. There's the whole chapter, I asked them to learn, first Corinthians chapter 13, to learn by heart. También les pedí que aprendieran un capítulo de la Carta a los Corintios de memoria. Aleluya. Aleluya. And by next week, they have learned by heart. Y a la próxima semana lo hicieron y aprendieron de memoria. So if you try, you can also. Por lo tanto, si ustedes intentan, podrán. Será una gran fuente de alegría en sus vidas. Aleluya. 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 Todos de pie, por favor. Aleluya. 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 Jesús dice, happy are those who hear the word of God. Jesús dice, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Y lo obedecen. So we are a happy people. Por lo tanto, somos un pueblo feliz. Because we are listening to the word of God. Porque nosotros escuchamos la palabra de Dios. We are a blessed people. Somos gente bendecida. We have a chance to listen to the word of God. Tenemos una oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Hay tanta gente que no tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Aleluya. 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 Word means Jesus himself. Word means la palabra Jesus. Significa Jesús mismo. Because the word became flesh.
Porque el verbo se hizo carne. That is Jesus himself. Eso es Jesús mismo. That means if we have heard of God, we have Jesus in our hearts. Eso significa que si tenemos la palabra de Dios, tenemos a Jesús en nuestro corazón. If there is no word of God, no Jesus in our hearts. Si no está la palabra de Dios, no estará Jesús en nuestro corazón. So learn and by heart as many word of God as you can. Por lo tanto, pidan la palabra de Dios todo lo que puedan. Aleluya. 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 And Jesus, the word of God will heal us and deliver us. Así que la palabra de Dios los sanará y los liberará. That is why many of you are healed. Por eso muchos de ustedes son sanados. Aleluya. 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 Those who are in Jesus Christ is a new creation. Todos quienes están en Jesucristo son una nueva creación. This is by Saint Paul. Eso es por San Pablo. Those who are in Jesus is a new creation. Todos quienes están en Jesús son una nueva creación. So we become new creation. Así que nos convertimos en una nueva creación. By listening to the word of God, al escuchar la palabra de Dios, by reading the word of God,